dije que no quería saber nada de él. No, en serio, es un maldito. Estás mejor sin él, Lila. Ahora lo que necesitas es soltar, salir, divertirte. ¿Quieres que te haga un perfil en Tinder? No, 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 ¿para qué? Estoy bien así. No, no, no. ¡Jenny! ¿Y cuál es tu plan? ¿Quedarte sola para siempre? ¿Y por qué no? ¡Jenny, a cenar! ¿Sigues en la oficina? ¿Que vas a una fiesta? ¿Quién? ¿Yo? No, 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 no. ¿Por qué no? Ya te dije que yo no estoy listo para conocer a nadie. Lo sé, Nacho, pero... ¡Claro que no! Pero es que... Mira, ¿sabes qué? Tengo que colgar. Disfruta mucho de la fiesta, pero te quiero mañana temprano en la oficina para presentar la licitación, ¿ok? Ahora pues, adiós. ¿Qué tanto ves? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué hay de cenar? Tengo hambre. Ay, 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 pues aquí no es fonda, mano, ¿eh? O sea, uno te pregunta a ver cómo estás y tú, tengo hambre. Oye, a ver, y si quitaras los ojitos tantito de tu celular, te podrías dar cuenta que traje pizza. ¿Y el cardiólogo no te dijo que tenías que ponerte a dieta? Pero mañana, Mati, mañana. Tú no te preocupes por eso. Mejor cuéntame, ¿cómo te fue en la escuela? Sí. Te dejo porque ya vamos a comer y... No hagas nada, estoy bien sola. Bye. Ay, qué lata da tu tía Sol. ¿Por? Nada, no entenderías. Cosa de adultos. Entonces, ¿para qué te quedas conmigo? No me quejo. Y come, que se enfría. ¿Qué dije del celular en la mesa? Ok, ok. Por eso los padres necesitan estar atentos a lo que hacen sus hijos en las redes, porque nunca se sabe quién puede estar del otro lado. En otras noticias, el caso de Vianey. Bueno, ¿tú qué tanto ves ahí, eh? ¿Con quién estás hablando? No hablo, pa. Chateo. Ya, a ver, suelta la sopa. ¿Estás hablando con Paco? No, con Pedro. ¿No? ¿Entonces con quién hablas? Nada más tienes dos amigos. Pa, con nadie, de veras. A ver. No hagas ruidos mientras tomas. Perdón. Te pedí que dejaras el celular. Ok. Ok. ¿Y con quién chateas tanto? Con Fernando, ma. Tenemos que entrar a un trabajo mañana. No, pa. Es mi cel. No. Pa. No me gustan los mentirosos. Pero... ¿Quién es Jenny? Devuélveme mi celular. Te lo compré yo. Si no confías en mí, entonces ¿para qué me lo diste? ¿Quién es Mati? Mi novio. ¿Novio? ¿Y desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada? Eres muy chica. ¿Quién es? ¿Dónde lo conociste? Ándale, respóndeme. ¿Cuál de todas tus preguntas? No te hagas la lista y habla. La conocí jugando al Throne of Legends. En línea. Sí. El juego tiene una ventanita de chat para los que estamos peleando en el reino de los cuatro pilares. Yo soy de la familia de los Fjords y ella de los... O sea que no la has visto. Claro que sí, pa. Mira. Me mandó una foto. No, pues sí es bella, hijo. A mí se me hace que es demasiado bella, ¿no crees? ¿Qué quieres decir? Eres tan injusto, mamá. Jenny, Jenny, Jenny. Siéntate y termínate tu plato. ¿Cómo quieres que coma? Me quitaste el hambre, me quitaste las ganas de... Bájale al drama. Siéntate, siéntate. Empieza a hablar si no quieres que te quite el celular por un mes. No. ¿De dónde salió ese Matías? Dices que no es de la prepa ni amigo de tus amigos. Lo conocí jugando en línea. ¿Nunca lo has visto? Claro que sí. Ay. ¿Me crees mensa? Me mandó una foto. ¿Y eso es todo? ¿Y cuándo se van a conocer? Yo quiero y él también, pero es tímido.
O sea que realmente no sabes nada del tal muchachito Matías. Bueno, si ese es el verdadero nombre. Obvio que se llama así. ¿Por qué habría de mentirme? Porque la vida no es de color de rosa, hija. Pasan cosas malas. Todo el tiempo engaños, mentiras. No, no exageres. A diario secuestran a chavitas engañadas en las redes. O tal vez sea un viejo rabo verde haciéndose pasar por un nerd. Mati, es un nerd. Oh. Y me quiere yo a él. ¿Tú qué sabes del amor? ¡Ay, te odio! No me hables así. Quiero mi celular. Lo lamento, pero no. Ándale. A ver, mijito, siéntate, por favor, ¿sí? Siéntate. ¿Cómo puedes estar seguro que esta tal Jenny sea real, eh? Porque chateamos desde hace un mes todos los días. ¿Qué, no estás viendo la tele? Esta chava puede ser cualquiera. Incluso los chavos de la prepa que te estuvieron bulleando la última semana. O sea, ¿tú prefieres pensar que es una broma a pensar que una chava sí pueda quererme? No, hijo, no. Lo que pasa es que no quiero que sufras. Mira, hay mucha gente mala, hay mentiras, engaños. Y tú como que vives en ese mundo muy real, así con eso de tus juegos, hombre. Jenny existe y quiere verme. Regrésame mi celular. No, hijo, lo siento. Me lo voy a quedar por unos días. ¿Pero por qué si yo no hice nada malo? Es por tu bien, ¿sí? Créeme. ¡Ay, te odio! ¿Y ahora? Si me escribe, no voy a poder contestar. ¿Ya cree que desaparecí? ¿Ahora? Quería hablar contigo. Ya sé. ¿Qué haces? ¿Por qué no tocas? Estás hablando con esa tal Jenny, ¿verdad? No, solo estoy jugando. Sí, y yo soy Santa Claus. Oh. Dame eso, por favor. No, pa. No te estoy preguntando. Dame eso. ¿Y cómo voy a hacer mi tarea? Ah, pues como la hacía yo de pequeña, fíjate. Con papel y lápiz. Dame eso. Mi mamá jamás me haría esto. ¡Ay, mi mamá! ¿Ahora sí quieres a tu mamá? Pues márcale. Para eso sí te voy a dar el celular, para que le marques, a ver si a ti sí te contesta. Pero igual ya está un poquito ocupada, ¿no? Con su jefe, ¿sí? Con el que se fugó y nos dejó. Lo siento, pa. Jenny, ¿puedo pasar? No, y déjame sola. Buenos días, ¿te preparo algo de desayunar? No, gracias. Ok, así está bien. Jenny, ven. Ven, ándale, ven. Toma. Te debo una disculpa. Si no confío en ti, no confío en mí misma ni en la educación que te di. Toma. Gracias, mamá. ¿Me prometes que vas a tener cuidado? Sí. Ma, no todos se engañan como papá. Puede ser. Bueno. Gracias. Cuídate, mi amor. Buenos días. ¿Sigues sin hablarme? ¿Me regresas, Michel? Hijo, es por tu bien.
permiso. ¿Qué volé? Aquí tienes. Gracias. Oye, ¿cómo te fue en la fiestecita de anoche? Uf, no sabes, ¿eh? Había unas mujeres tan guapas. No sé por qué no vas a ese tipo de fiestas. Ya tienes que salir, ¿eh, Carlos? Ah, ya, ¿para qué? ¿No vas a contestar? No, claro que sí, pero... ¿Y esa funda? Es el teléfono de mi hijo. ¿Qué haces tú con el teléfono de Mati? Le voy a dar una lección, vas a ver. Estos chavos se van a arrepentir de estar bulleando a mi hijo. Oye, ¿tú dónde citarías a un bulleador, eh? ¿En la calle o en el parque? ¿Me prometes que vas a tener cuidado? Oye, ¿dónde queda eso del dicho? Es el café donde siempre lo compro aquí a unas cuadras. Ok. Hola, ma, saliendo de la prepa. Ahora estoy con mi amiga Fer. ¿Con Fernanda? Sí, ma, ¿no me oyes? No, sí, te escucho perfectamente. ¿Y qué van a hacer? Vamos a ir a estudiar a su casa. Pero bueno, ma, ya me tengo que ir. Bye. ¿Con qué estudiar, Jenny? ¿Con quién te vas a ir a ver? Oye, Pato, está como que muy lenta la tarde, ¿no? No hay nada. Pues el único cliente ya tiene su pedido. No, lo que me acaban de... ¿Tú eres Jenny? ¿Sí? Hola, soy Mati. Bueno, no soy Mati, pero... ¡Jenny! Ma, ¿qué haces? ¿Me seguiste? Sí, y qué bueno que lo hice, porque usted es un degenerado, cochino. ¿Sí? ¿No? Sí, usted... Pero, oiga, no, discúlpenme, es que es un malentendido. Soy una tonta. Pues sí. Ma. ¿Te lo advertí o no? Ah, pero me mentiste y te fuiste a encontrar con el tal Mati. Creí que él me quería de verdad. ¡Ay, claro que te quería, pero para otra cosa! Así es la vida, hija. Puros desengaños. A ver, ¿quieres que vayamos por un helado? No, nada, no arregla nada. ¡Y lo ayuda! Bueno, ese es uno muy grande. El más grande del mundo. ¿Cuánto le debo del café? No, pues bien degenerado, ¿no? Patito. Lo pensé o lo dije. Yo te escuché muy clarito. No, pero no lo quería decir, nada más es lo que le gritó la señora, por eso dije, pues qué de mi nena. No, lo que pasa es que todo es un malentendido. Fíjense que me hice pasar por mi hijo Mati, porque quería cachar a unos buleadores que no lo dejan en paz y pues bueno, resulta que no es una broma pesada y Jenny, su enamorada, sí existe. Claro, ya entiendo. Por eso ella y su mamá están pensando que el que no existe en realidad es su hijo Mati, ¿no? Y que usted se hizo pasar por él para seducirla. Exacto. Mírala, lo que tienes de guapa, lo tienes de inteligente. Gracias. Eso también lo dije, me voy a callar ya, mejor me callo. Primero, ¿y por qué usted no le creyó a su hijo? No, bueno, creí que lo estaba protegiendo. Y es que eso de las redes sociales está muy complejo. Hay muchos engaños, muchos fraudes, muchas mentiras. Y no, o sea, no, la verdad es que... ¿Siempre tan alegre? Pato, eso también lo dijiste. Todos te oímos. Pero eso sí quería decirlo. Pues piensa en el dicho. El que hambre tiene, en pan piensa. Ah, caray, ¿eso cómo es? Que de acuerdo a cómo uno se pare en la vida, así será tu visión de ella. ¿Qué haces? ¿Lees? Ok. ¿Puedes dejar un momento, por favor? Tengo que platicarte algo que sucedió hoy. ¿Es mamá? ¿Le pasó algo? ¿Va a regresar? No se trata de ella. ¿Entonces? ¿En verdad crees que va a regresar tu mamá? ¿Quieres que lo haga? Pues sí, pero no. No te entiendo. Que la quiero, pero me duele lo que hizo. Ay, hijo. Me dejó a mí.
no a ti. Ella siempre va a ser tu mamá. Pero no estuvo bien para lo que te hizo. Las mujeres son muy complicadas, Mati. Es más, vete quitando de la cabeza a esta niña, Jenny. Estás mejor solo. Créemelo. Pa, ¿me regresas mi cel? ¿Y mi laptop? Okay. Gracias, pa. Ma, no me voy a volver a enamorar. Ay, no me digas eso. Estás muy pequeñita. Lo vas a superar. ¿Como tú con papá? Eso es otra cosa, es distinto. ¿Cómo? Si te engaño con tu mejor amiga. Ma, me está mandando un WhatsApp. Lo voy a denunciar a la policía. No, ma. No, ¿sí? No, mejor lo bloqueo ya. A ver. Bloqueado. Ya no va a volver a molestar. No te preocupes, mi amor. No te angusties. ¿Así son todos los hombres? ¿Por qué no contestas? Hola, hijo. ¿Pedimos algo de comer? ¿Qué hiciste, papá? ¿De qué hablas? Le escribiste a Jenny desde mi celular, ¿verdad? Y luego borraste los mensajes. No, no, ¿cómo crees, hijo? Pues no. ¡Me llamó viejo rabo verde! Bueno, mira, si lo piensas tantito, pues la situación está un poco divertida, ¿no? ¿Papá? Mira, hijo, como dice el dicho, el que hambre tiene, pan piensa. Y yo tengo mucha hambre. ¿Quieres que pidamos sushi? No quiero sushi. Quiero la verdad. Y ahora. Ay,